En Texas, si tú llegas a nuestro estado y matas a uno de nuestros niños o a cualquier ciudadano, tendrás que enfrentarte a la justicia definitiva. Serás ejecutado. Y por los aplausos que recibieron sus comentarios en el debate, tal parece que la postura de Perry cuenta con aceptación dentro de un amplio sector de los republicanos, tradicionalmente simpatizantes de la pena capital. El gobernador, cualquiera sea el gobernador, no es el que manda a alguien a la pena de muerte, sino un jurado de gente del pueblo. Es el proceso legal. En Texas, la pena de muerte tiene apoyo muy alto en todo el estado. Pero es una selección.